Bienvenidos una vez más hoy lunes 10 de enero a Tu Cayendo y Corriendo, espacio para el análisis crítico de los medios impresos venezolanos con la altura y la profundidad que estos ameritan. Comencemos como siempre con las portadas, recordándoles que esta está hecha, constituida por titulares. Y estos últimos, a pesar de ser un texto, tienen el impacto de una imagen. De ahí entonces la necesidad de investigar sobre los mismos y llevarles a ustedes el fruto de nuestras investigaciones. Que caigan pues y corran los periódicos. El día de hoy comenzamos con Últimas Noticias, que titula así: Vuelta masiva a clases. En el sumario encontramos lo siguiente: hoy reinicia el año escolar estudiantil. Esto para los alumnos de básica, media universitaria. 6.000 niños afectados por lluvias recibirán instrucciones. Ejecutivo asegura que 98% de escuelas usadas como albergue fueron desocupadas. En Falcón todo está listo, en Catia aún hay refugiados en dos planteles. Me robo el chiste entonces de los Robertos y de su equipo de investigación de sociólogos, antropólogos y psicólogos, que detectaron que más de 2 millones de estudiantes comienzan clase menos Stalin y Ricardo Sánchez. Con esto pues pasamos al segundo titular del día de hoy. Se trata en este caso de Correo del Orinoco, lo tienen en sus pantallas, y nos dice así: Chávez, dos puntos, esta semana se aprobará ley de emergencia para terrenos urbanos y vivienda. En el antetítulo de Correo del Orinoco encontramos esto: incluye la participación del sector privado para solucionar el déficit habitacional, mientras que en su sumario podemos leer: el jefe del Estado redacta directamente el texto legal que permitirá activar mecanismos extraordinarios con los cuales hacer frente a la crisis causada por las precipitaciones excepcionales. El gobierno nacional, continúa Correo del Orinoco, necesita espacios donde construir, para que se acaben esas tragedias de los cerros inestables, subrayó. Ya dentro del cuerpo de Correo del Orinoco se desarrolla el titular de esta manera: vamos a decretar áreas vitales de vivienda y residencia dentro de áreas óptimas, donde nos vamos a concentrar para recuperar cada metro cuadrado para la construcción de viviendas. Dicho esto, terminamos pues con el último titular de hoy lunes. Se trata en este caso de el diario VEA y nos dice lo siguiente: incendio en oficina del INTI fue provocado. Repito, incendio en oficinas del INTI fue provocado. En el antetítulo nos dice el diario VEA, esto lo afirmó el 6CPC. El subdirector del 6CPC, comisario Alvis Pinto, destacó que un equipo multidisciplinario de 50 funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, el SEBIN, trabajan para identificar a los autores materiales e intelectuales del hecho. Nos dice el sumario del diario VEA: en respuesta al incendio provocado en la sede del INTI Santa Bárbara, el presidente Chávez dijo: vamos a acelerar los rescates de tierras y a instalar un comando militar en la zona. Esta última cita fue del Correo del Orinoco, que evidentemente, como se habrán dado cuenta, hacemos dialogar con el diario VEA. Y es importante recalcar este último titular porque en Venezuela estamos desgraciadamente esclavizados a una manipulación de la información que parece no tener límites. Esta mañana, tempranito, desde las 5, canales como Globovisión lanzaban la matriz de opinión que resulta que el incendio del INTI
sería culpa de aquellos que protegen las zonas del sur del lago, es decir, las Fuerzas Armadas. ¿Qué tal? Ya nos vemos.